Quienes estamos frecuentemente expuestos al riesgo, conocemos muy bien los peligros a los que nos enfrentamos. Y es que cualquier pequeño detalle que se nos escape puede acarrear consecuencias fatales. Evaluar esos riesgos y adoptar soluciones eficaces es lo más importante. Almacenamiento y distribución de materiales. La primera medida básica de prevención para el almacenamiento de materiales consiste en determinar de antemano dónde se va a depositar la carga. Se considerará como zona preferente de almacenamiento aquella que, sin entorpecer las tareas, se encuentre lo más cercana posible a los puestos de trabajo. De esta forma, conseguiremos evitar el desplazamiento de materiales por encima de los trabajadores. Estas zonas estarán perfectamente delimitadas en el piso de la nave con clasificación de materiales según sus formas, chapas, perfiles estructurales, etc. El almacenamiento se hará según longitudes, espesores o formas, con el fin de que, cuando los materiales sean utilizados, no resulte necesario movilizar más que los imprescindibles. En cualquier almacenamiento, los materiales no invadirán las zonas de paso para las personas, respetando siempre las vías de desplazamiento del personal. Uno de los medios generales de transporte es el puente grúa. El manejo del mismo exige a los trabajadores una formación específica y una autorización por parte del empresario. Las formas de mando más usuales son las que disponen de botonera colgante y los telemandos a distancia. Todos los puentes grúa llevarán de forma visible la carga máxima autorizada. Además, dispondrán de limitador de carga que impida la elevación de pesos superiores. Para la operación de transporte suele disponerse de medios auxiliares tales como cadenas, estrobos o eslingas, entre otros. Nosotros emplearemos aquel que resulte más adecuado a la carga a transportar. Si utilizamos electroimanes, comprobaremos que están dotados de dispositivos de retención de carga para el caso de fallo en el suministro de corriente. Las operaciones de mantenimiento preventivo serán realizadas por personal competente y quedarán documentadas. Los útiles de enganche como grapas, pinzas, mordazas o ganchos también deben ser los adecuados a las características de la carga. De esta manera, evitaremos, por ejemplo, los tiros oblicuos e impediremos que las cargas queden suspendidas. En la operación de carga o descarga con camiones, estos deben permitir abatir los laterales con el fin de facilitar la situación de la carga. Para el transporte con carretilla elevadora, es imprescindible señalizar los pasillos con una distancia entre las líneas igual al ancho de la carretilla más un metro. Se evitará mediante los correspondientes cerramientos que los trabajadores puedan acceder a estos pasillos por sitios que no tengan la suficiente visibilidad. Los pasillos serán lisos y con pendiente limitada, evitando en todo momento la permanencia de materiales dentro de la zona delimitada, aunque sea de forma provisional. La carga será estable y elevada a 15 centímetros. Circulará a velocidad limitada, que no pasará de los 10 km por hora en el interior de la nave y de 20 km por hora en patios anexos. Durante la utilización de estos equipos de elevación y transporte, ningún trabajador permanecerá en el radio de acción de los mismos. Corte de materiales. Existen varios procedimientos de corte según la pieza que se pretende conseguir: cizalla, tronzadora, sierra mecánica, oxicorte.
La utilización de la cizalla requiere un resguardo fijo que impida el riesgo de atrapamiento y corte en el punto de operación. La tronzadora de disco debe disponer de pantalla que detenga las partículas proyectadas. Además, el operario usará protección individual certificada para el riesgo. El oxicorte puede realizarse mediante soplete manual, pirotomo o sobrebancada horizontal con una o más boquillas de corte. En todos los casos, debemos tener presente el riesgo de proyección de partículas incandescentes, quemaduras, incendios y explosiones. Para prevenirlos, disponemos de válvulas antirretroceso en sopletes. Además, alejaremos los materiales combustibles y vigilaremos el correcto estado de manómetros y mangueras de suministro. Actualmente, se han desarrollado procesos de corte por plasma, incluido el corte con chapa sumergida en agua. Conformación y mecanizado. La maquinaria comercializada e instalada después del 1 de enero de 1995 debe cumplir las prescripciones del Real Decreto 1435 de 1992, del que podemos destacar el marcado CE de la maquinaria, la declaración de conformidad y el manual de uso o de instrucciones. Estos documentos serán facilitados siempre por el fabricante. Las máquinas instaladas antes del día 1 de enero de 1995 deben cumplir las indicaciones del Real Decreto 1215 de 1997, al que en todo caso deben adaptarse. Veamos ahora cuáles son las máquinas y los medios preventivos más significativos en estos procesos. En las prensas excéntricas se utilizarán preferentemente matrices cerradas. Así, evitaremos el atrapamiento en el punto de operación. Cuando ello no sea posible, dispondremos de doble mando manual con separación superior a 30 centímetros y condición de simultaneidad, menos de medio segundo. Además, el mando será manejado por un solo operario. Actualmente, la protección utilizada en la maquinaria nueva consiste en un sensor detector de presencia. En la plegadora, el accidente más frecuente proviene del atrapamiento. Por ello, debe disponerse de un adecuado método de trabajo, especialmente para el cambio de útil. También es recomendable el uso de plegadoras de velocidad lenta y con posibilidad de inversión automática del útil al dejar de accionar el mando. El rollo o curvadora es una máquina formada por tres o cuatro rodillos que permite dar a una chapa la curvatura prediseñada. Sus características de seguridad están basadas en el dispositivo de parada de emergencia accesible desde cualquier lugar de la máquina. Los riesgos fundamentales del taladro se derivan de la proyección de partículas y del atrapamiento con la herramienta. O la pantalla móvil, siempre que sea posible. Además, contaremos con equipos de protección individual adecuados, tales como ropa de protección certificada contra esa clase de riesgos. Asimismo, frente al riesgo de proyección de partículas, trataremos de utilizar pantallas protectoras con enclavamiento y, complementariamente, equipos de protección individual certificados para el riesgo. En la fresadora son de destacar los riesgos de atrapamiento en el punto de operación y la proyección de partículas, así como la caída de objetos en manutención, generalmente manual. Las protecciones suelen basarse en resguardos obstructivos, fijos o móviles con enclavamiento frente al riesgo de atrapamiento y pantallas como protección colectiva frente a las proyecciones. En esta máquina se debe complementar la protección colectiva con la individual.
tal como las botas de seguridad de categoría 2 y de clase S, con protección en la puntera hasta 200 julios. En el torno, a diferencia de la fresadora, lo que gira es la pieza. Habitualmente, la herramienta se desplaza sobre la bancada en una mesa denominada portaherramientas. Toda vez que existen tornos desde 2 hasta 30 metros de bancada, los riesgos que plantea la máquina son muy diferentes. En todo caso, se debe controlar la proyección de la pieza por estar mal sujetada al plato, la proyección de partículas, el corte con virutas largas y la caída de objetos en manutención manual o mecánica. No se debe medir o lijar con la máquina en marcha. Tampoco dejaremos la llave de apriete en el plato. Las medidas preventivas son: instalación de resguardos fijos, apantallamientos, resguardos con enclavamiento, instalación de resguardos regulables manualmente. La tendencia actual en maquinaria nueva se orienta hacia tornos denominados de control numérico, que están absolutamente protegidos durante el funcionamiento de la máquina. La mandrinadora es una máquina muy versátil, ya que realiza los movimientos de una fresadora y de un torno. Es decir, tanto la pieza como la herramienta pueden girar y desplazarse. La mandrinadora suele ser una máquina de grandes dimensiones y, por tanto, trabaja piezas igualmente grandes. El trabajador ocupa un puesto muy variable que puede hallarse a nivel del suelo y desplazarse hasta varios metros de altura. Presenta los riesgos de la fresadora y del torno. Montaje y acabado. Los sistemas más utilizados en la soldadura son la combustión oxigás y el arco eléctrico. Para el control de los riesgos deberán adoptarse medidas preventivas tales como: revisión periódica del estado de los cables de alimentación y de su conexión a la red. Los bornes de entrada y salida de los grupos deberán estar bien protegidos. La pinza de soldadura estará perfectamente aislada. Se desconectará el grupo al finalizar la operación. Se verificará que existe puesta a tierra combinada con interruptor automático diferencial. Las botellas de gas se utilizarán en posición vertical y adecuadamente sujetas para evitar posibles caídas. Se revisarán periódicamente los manómetros y las mangueras. No se realizarán soldaduras a menos de 10 metros de materiales combustibles. El encendido y regulación de la llama del soplete se hará de forma correcta. Es imprescindible la utilización de válvulas antirretroceso de llama en ambas mangueras de gases. Se revisará la zona de trabajo una vez finalizada la soldadura para detectar posibles focos de incendios. Es imprescindible la utilización de equipos de protección individual adecuados a los riesgos existentes. En tareas de desbarbado, la maquinaria más utilizada es la electroesmeriladora portátil, origen de una gran cantidad de accidentes oculares por proyección de partículas que afectan tanto al propio usuario de la máquina como a trabajadores de otros puestos próximos. Las gafas de montura integral y la pantalla facial constituyen la más elemental medida de protección en estos casos. Otro riesgo importante lo constituye la rotura de los discos abrasivos. Para evitarla, se comprobará el montaje de los mismos y se cumplirán las especificaciones del fabricante. Las últimas fases del acabado de las piezas son el ensamblaje y, a veces, el pintado. Las medidas preventivas a adoptar dependen del propio producto, materiales y pintura,
así como del entorno en que se realizan las tareas. Riesgos higiénicos. Cuando el acabado de las piezas implique el pintado de las mismas, debe tenerse presente el riesgo de inhalación de partículas líquidas de pintura y de los vapores de los disolventes que contenga. Las cabinas con extracción y cortina de agua reducen sensiblemente el posible riesgo higiénico, pudiendo complementarse con la utilización de equipos de protección individual respiratorios dotados de filtros adecuados al riesgo existente. El ruido es un agente agresivo que frecuentemente se halla presente en las industrias del metal. A veces alcanza niveles que pueden originar daños irreversibles en la audición. En este sentido, el Real Decreto 1316 de 1989 obliga a la adopción de medidas preventivas siempre que el nivel de ruido supere los 80 decibelios A. El aislamiento de máquinas o procesos que generen elevados niveles de ruido es una medida eficaz para reducir el riesgo. De todas formas, dadas las características de este sector productivo, frecuentemente debe complementarse con el uso de protectores auditivos adecuados al nivel sonoro existente, tales como los del tipo orejera o los tapones. Los procesos de soldadura eléctrica generan radiaciones que pueden afectar al soldador y a trabajadores de otros puestos próximos. La conjuntivitis originada por las radiaciones de la soldadura eléctrica representa un importante porcentaje de bajas laborales. La utilización de mamparas, cortinas o pantallas, tanto fijas como portátiles, constituye una importante medida preventiva para evitar que los trabajadores próximos puedan verse afectados por las radiaciones. El soldador debe utilizar el cristal inactínico adecuado al proceso de soldadura, manteniendo la pantalla individual de protección en las debidas condiciones, para evitar que las radiaciones afecten a la cara, los ojos y el cuello del soldador. Los distintos procesos de soldadura generan humos metálicos y gases que pueden afectar a la salud de los trabajadores en función de las características de los materiales a soldar, su recubrimiento y el proceso mismo de soldadura. El método más adecuado para evitar que el soldador inhale humos y gases en cantidades que representen riesgo consiste en captarlos en el punto donde se generan, esto es, en el punto de soldadura, mediante algún sistema de extracción localizada que podrá ser fijo, portátil o acoplado al equipo de soldar. Para lograr la máxima eficacia del sistema de extracción, la boca o campana de captación del mismo no debe estar situada a más de 30 centímetros del punto de soldadura, ya que a mayor distancia difícilmente se podrán captar los humos y gases generados. El punto de soldadura debe estar situado entre el soldador y la boca o campana de captación del sistema de extracción. Sobre esfuerzos. Los factores a destacar para la identificación del riesgo postural y su control serán los siguientes. Permanecer en posturas dolorosas. Realizar una fuerza importante. Realizar movimientos repetitivos mano-brazo. Mantener un ritmo de trabajo elevado. Tareas repetitivas y de corta duración. Exposición a vibraciones. La prevención de este riesgo necesita de una intervención gradual y sistemática sobre las condiciones de trabajo, en busca de los factores de riesgo mencionados, a fin de implantar las soluciones técnicas u organizativas oportunas. El carácter multifactorial del riesgo nos lleva a estudiar cada proceso
y confeccionar un diseño del puesto y de la organización específico para cada caso en particular. Se me olvidaba algo muy importante: cuidado con el coche. Muchos de los accidentes laborales se producen al ir y al volver del trabajo o al realizar desplazamientos durante el mismo. Y por supuesto, cuidado también con el alcohol y las drogas. Ya ves que tu profesión y la mía tienen mucho en común. Ambas llevan aparejados sus riesgos y requieren un esfuerzo importante para prevenirlos. Haz como yo. No te la juegues.